tiene esta trascendencia histórica, no solo porque es la primera visita de un rey de España a Cuba, sino también porque hace 500 años que España puso el pie en estas tierras e inició su tarea colonizadora y constructora de una identidad común. Empezaríamos con una primera pregunta al ministro Borrell. España quiere mantener con Cuba un diálogo abierto a todos los temas, desde la igualdad y el respeto, y eso es lo que hemos hecho hoy. Con la administración Trump ha habido un proceso de retroceso en las relaciones entre Cuba. Lisa Oliva, Televisión Cubana. Ministro, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea... Hemos confirmado el estado satisfactorio, positivo, de los vínculos entre el Reino de España y Cuba y la muy amplia perspectiva de desarrollo, el gran potencial que encierran para, sobre esas bases sólidas, continuar profundizando los vínculos bilaterales que son de naturaleza histórica.